Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Mundo Márquez, acá por la pantalla de Contenidos TV. Mañana estamos cerrando la temporada, nos vamos a tomar unos días, ¿eh? No se entusiasme, porque venimos desde 2018 y no hemos hecho un descanso, así que después Mundo Márquez va a continuar, pero ya no de lunes a viernes, sino vamos a ver una vez por semana mínimo, seguro, porque empieza el próximo programa que es Universo 70, así que vamos a trabajar. Ya estamos en vía comunicación. En minutitos va a estar Débora Fidelev y Gabriel Robito, dos grosos, y vamos a charlar de todo. Quiero preguntarles de qué va esta obra, que nos cuentan. Bueno, Gabriel viene de una familia de artistas, es lo más, son dos personas a quien yo quiero muchísimo. Y bueno, vamos a estar charlando con ellos. En minutitos nada más, no se muevan de la pantalla de Contenidos TV. Ya saben que pueden arrobarnos en las redes sociales, arroba Contenidos TV. No lo separen, arroba Contenidos TV. En Twitter, arroba Contenidos TV y termina con Y, ¿eh? Es el único. Vamos a la próxima red social, que estamos también en Instagram, arroba Contenidos TV en Instagram también. Y por favor, necesitamos suscriptores para el canal de YouTube, así que vamos, apoyamos el canal también de YouTube, que ahí después subimos los programas, ¿eh? Bueno, como todos los días se arma una revolución con esto del coronavirus, así que bueno, nos tienen al pendiente. Parece que ahora hay un segundo caso. Yo digo, ¿será posible que no digo no dejar entrar más gente, pero por lo menos tener un máximo control a la gente que ya se sabe que en Italia hay un gran porcentaje? Puede ser que en el. ¿Por qué si esta gente después se detectan? No los detectan en el momento, sino que tienen que saltar después, y ahora toda la gente que se mezcló con ellos, que tuvo algún vínculo, sea charla o algo de eso, también no paran, ¿viste? Voy a leer algunos de los titulares. Después ustedes entran al portal Multimedios, si ya están, pueden ir desglosándolo y informarse muy bien. Nair Galarza rechazan un pedido para impugnar la condena. Otro, la gente que está condenada o la sociedad misma la condenó, la verdad que todo el mundo quiere estar libre. Los rugbyers, ahora me enteré que ya estuvieron probando las pulseras, así que quiere decir que los van a sacar y que van a ser. No quiero pensar que van a estar en su casita disfrutando de una buena comida mientras otra gente se quedó sufriendo mucho, ¿no? Femicidio en Mar del Plata, tiraron a una joven de un séptimo piso. Qué horror, ¿no? Qué espanto todo lo que está pasando, qué espanto. Hay una nueva actualización de Twitter, que parece ser que ahora va a haber historias. Ay, Dios mío, todos se copian de todo, pero parte del mismo monopolio, me parece. Así que es tonto. Alberto Fernández, no es posible que los precios sigan subiendo, seremos inflexibles. Bueno, más vale le vamos diciendo al señor presidente que se apure, porque al él anunciar que van a tomar medidas, estos hijos de P siguen subiendo. No sé, ni los chinos, señores, ni los chinos, que son los que trajeron toda esta peste, y hay muchas lenguas que dicen eso. Un paquete de azúcar estaba a 26 pesos la semana pasada. Después la subió a 32. Ahora sale 49, 46. Y en otro chino, sin vergüenza, la venden a 78 pesos, que me pasaron el mensaje, que bueno, que mi hijo no lo nombraré, pero es una cosa de loco. Encima que no pagan impuestos. Están prácticamente. Es una invasión de todo este país y de otros países también. Que no se ofenda a nadie, pero la verdad que estoy harto que ante una pandemia como la que está haciendo pasar, esté un barbijo 78 pesos. En. ¿Cómo se llama? En Mercado Libre, 15 mil, 16 mil pesos. Hoy lo dijo Moria y sus Bayain. Es un horror. La verdad que lo que está pasando es un horror. A ver si Edesur también empieza a ponerse las pilas en Longchamps, que hay muchos cortes de luz en Longchamps. Así que, por favor, la gente se está comunicando vía al canal. En Contenidos TV estamos en el Facebook. Así que este y otros titulares más pueden ver todos los días en Contenidos TV. A ver, bueno, después hay un run-run con el tema de que la NASA dijo que el asteroide gigante se viene en el mes de abril. Bueno, por ahí pasa. Pero bueno, la NASA igual nos miente de hace rato. Chile y Brasil, crecen los casos confirmados de coronavirus. Bueno, y también del dengue. A no dejar cacharros, a sacar todos los
recipientes de agua y también los floreros a cambiar el agua todo el tiempo. No dejen estacionar el agua porque es un hervidero de larvas, ¿eh? Así que bueno, pueden leer esta y muchas noticias más que se va actualizando todo el tiempo en el portal multimedia de contenidostv.com.ar y ya nos están viendo en vivo por esta misma pantalla a la cual le estamos hablando, estamos todos los días, ¿eh? Ya saben que Trasnoche Queer también va a estar a partir de la semana que viene, lunes y jueves, en horario central de las 23 horas, ¿eh? Bueno, cambio de horario, cambio de días, bueno, todo se va acomodando. Ahí estén atentos a la pantalla. Bueno, va a haber nuevos títulos, más películas, más todo, así que estén atentos. También nos están mirando por Facebook, así que los que no nos vean por el canal, los distraídos, por favor, por Facebook. Así que bueno, ahí estamos también. Bueno, vamos a hablar. Bueno, Gabriel Robito, perteneciente a una familia de artistas, ¿no? Su abuela Alba Mujica, sus padres Bárbara Mujica y Oscar Robito. Bueno, él está formado en teatro toda la vida, así que quiero que nos cuente todo eso, que es tan fantástico. ¿Qué se debe sentir ser familia de artistas, ¿no? Qué barbaridad, qué genial, y todos la amamos a Bárbara, siempre la vamos a recordar. Qué gran actriz, alta comedia y todas esas cosas maravillosas. Tenía una voz maravillosa. Él es muy parecido físicamente, así que vamos a estar hablando con él. Mientras tanto, vamos armando nuestro escenario virtual que van apareciendo. Primero les voy a contar que ellos están próximamente, a ver si sacamos el graso un poquito para verlos bien. El sábado 7 de marzo, 21 horas, Lazos Eternos, Historia de Tres Amores. Próximamente están en Castelar, Sarmiento 7044. Siempre me lo ponen lejos el cartelito. Lo hacen a propósito, ¿no? Vamos saliendo yo y vamos armando de nuevo nuestro escenario virtual y los vamos a poner a ellos, por supuesto, que ellos son hoy nuestros invitados estelares. Gabriel Robito por un lado. Y Débora Fidelez, ahí están, divinos, los chicos que ya vamos a hacerlo en vivo, como siempre, en cada programa, que a mí me gusta que ustedes vean los entretelones, o por lo menos que lo sientan como lo sentimos nosotros, que lo hacemos con tanto amor. Les agradezco a todos los invitados que estuvieron, ¿eh? Vamos a hacer una llamadita, ya va a estar, ya está en línea. Lo vamos a presentar a los dos por igual, porque ahora vamos a tener los dos. Vamos a tener los dos ahí. No sé cómo vamos a hacer, pero algo va a salir, ¿eh? Vamos a recibirlo con muy fuerte aplauso. Ellos dos son actores divinos, amorosos, muy queridos en el ambiente artístico. Por primera vez van a estar en Mundo Márquez. Hace mucho que no los cruzo. Ahora ya no estoy más cerca del centro, pero bueno, igual los queremos a ellos. Vamos a recibir con muy fuerte aplauso virtual a estos dos maravillosos creadores del teatro, del cine, de la tele, de todo. Están por ahí Gabriel Robito y Moni y Débora. Mónica, voy a decir, qué horror. Sí, ¿Por qué me pasan estamos acá, estas cosas? Soy estamos. como Susana, ¿viste? Hola, Gabriel. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Hola, Acá Gabriel estamos. Robito y Débora Fidelez, que me va a matar. Mónica, porque me hablan todos, ¿viste? Hay una Mónica que es fan, ¿viste? Esas fanáticas que siguen y que te corrigen al aire. Ay, Dios mío, son terribles, ¿eh? Hola Manuel, ¿qué tal? Hola Débora, ¿cómo estás? Te digo Bien, muy bien. que querida, la rompes en las redes con tu cara, tienes unas caras impresionantes. Bueno, los dos forman una pareja. ¿Cómo hacen para trabajar juntos, chicos, y no matarse en el escenario? ¿Y por qué decís que no nos matamos? No, para nada. Yo les cuento a la gente que son súper sencillos. Vos, Gabriel, bueno, que venís de familia de actores, creo que todo eso también te llevó a no creértela nunca, ¿no? Primero, ¿cómo se llevan en el escenario? Después vamos a entrar un poquito en tu historia, que es maravillosa, Gaby. ¿Cómo se llevan Dale. ustedes? Díganme que No, se peleen, bárbaro, si no, no rinde, ¿eh? escenario bárbaro. Pero no rinde así, querido. Tenés que decir que se mata. No, la No, idea no, de trabajar mentira. juntos fue por eso también, por admiración mutua, ganas de hacer Sí, algo no. juntos, y así surgió Lazos Eternos, Historia de Tres Amores. Como no encontrábamos nada que nos gustara, de,
porque hay muchas cosas que podían hacerse, pero ya están hechas, y otras tenían techo muy caro, y dijimos, bueno, vamos a escribirla nosotros. ¿La escribieron entre los dos? Exactamente. Qué bueno, un poco la idea era eso, ¿no? Extender cómo nos llevamos muy bien en la vida, y bueno, también compartir la escena, ¿no? ¿Por qué no? Sí, a mí me encantó tenerlos, chicos, porque primero que es una historia de amor mágica. Aparte ustedes se los ve y uno no puede dejar de envidiar sanamente. Digo, ay, es todo perfecto, trabajan juntos, se escriben ahora juntos, que no sabía, lazos eternos. Historia de tres amores, eso me hace como un poco de ruido. ¿Por qué? ¿Ya quieren meter un tercero? ¿Qué onda? ¿Poliamor? No. No, tres amores. Tres amores distintos, tres parejas diferentes. Ustedes interpretan... Ah, ok, bueno, pero viste que la gente... Paren un poco, nos entusiasme, ya vamos a leer todas las preguntas al aire. Yo soy así, este programa lo va haciendo la gente, viste, a medida que va comentando las redes sociales. Entonces yo leo, bueno, y lo voy reformulando en vivo. O sea, hacen tres distintas parejas, entonces. Exacto, sería Alfonsina Storni y Horacio Quiroga... ¡Ay, qué divino! Micaela Bastidas y Tupac Amaru. ¡Wow! Y Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez. Tres que parejas, ¿no? Nada más y nada menos, Dios mío. Tres siglos. Sí. Atravesadas por injusticias diferentes o por situaciones muy fuertes. Y en tres siglos diferentes... Y entrelazadas, o sea, las vamos contando paralelamente, no las contamos de a una. Sí, qué bárbaro. O sea, una vez que subimos al escenario, no bajamos nunca, y bueno, y nos van a ver ahí en movimiento y cambiándonos interpretando todos los personajes. Qué bueno, qué trabajo, ¿no? Qué laburo. Porque si nunca bajan de escena, ¿se van cambiando delante del público? ¿Tienen alguna pata por ahí? Exacto. Ah, mira. No, nada. Pata, no. El juego es ir cambiando alguna ropa, algo, y con eso ir destacando a cada uno de los personajes que aparecen. Y parte del cuento es esa cuarta pareja, la actriz y el actor, que están cambiándose a un costadito y cada uno tiene su perchero y después sucede la obra en varios lugares del escenario. Entonces el juego era entrelazar las historias y que sea algo teatral. Y eso, simplemente... A nosotros, no te preocupes que acá ladran todos también, los perritos, los gatitos, así que estamos acostumbrados, el público se ríe y lo disfruta muchísimo. Hagamos como que estamos en el living de casa, no pasa nada. Por eso lo hago el programa muy naturalmente, que fluya, ¿viste? Sí, este es mi perro Totó, que es un caniche y no ladra nunca, pero ahora están pasando los perros por la puerta y entonces el balcón le grita. ¿Viste? Y pasa en vivo. Yo al perrito de mi mamá, que ella me dice ahora es tu herencia, el perrito, se llama perrito encima, ¿viste? Para colmo le puse un nombre. Entonces está boca arriba, con sus partecitas para arriba, y él, cada vez que voy a empezar el programa 8 menos 10, parece que el tipo sabe, te juro. No, ahora cuando hagamos la otra temporada con Cam lo voy a enfocar porque este perro, la verdad que... Bueno, un personaje. Es otro personaje más. Así que bueno, qué bueno. ¿Y cuándo empezaron a gestar este proyecto? ¿Cuándo se empezó a escribir? Que dijeron, bueno, no hay nada de que a mí, no es que no me guste, como decís vos, sino que nos llene, sino que armemos nuestro propio proyecto y ir de gira por todos lados, ¿no? Más o menos en 2016. No, 2015. Ah, fin de 2015. Claro, porque hubo más o menos un año y pico entre investigación, porque son seis personajes reales. Y bueno, y poder investigar las historias y bueno, y aparte poder desenvolver la parte dramatúrgica, ¿no? Sí. Nosotros no nos basamos solamente en hechos reales, si bien la cronología es así, sino en las intimidades. ¿Cómo serían esas parejas en la intimidad? Esa fue la idea nuestra. O sea, los datos son todos correctos y adentro, de puertas adentro, que ahí nadie puede saber, es donde empieza la ficción de cómo nosotros imaginamos a estas parejas. Y contamos esa intimidad. Así que tuvo varias etapas. Primero fue la de primero la de que las parejas llegaran a nosotros, ¿no? Y decidir cuál, porque... No, y aparte hay miles. ¿Por qué se decidieron por estos personajes tan controvertidos, con historias fuertes, no?
Y en realidad vinieron ellas a nosotros, Ajá. digamos que fue así, por una casualidad o por un comentario, Mira. un parecido, y alguien le Sí, dijo a sí. Gabriel, uy, estás muy Horacio Quiroga, Ajá. y porque Qué tenía barba, bárbaro. ¿no? En ese momento, y él me dijo, ¿por qué no hacemos Horacio Quiroga y Alfonsín Storni? Y bueno, y ahí comenzó, Y digamos, el empezaron a viaje. pescar. Donde iba a ser una historia de amor, la de ellos, y después a través de un viaje descubrimos que no era un espectáculo de una pareja, sino que era de tres, Mirá ¿no? vos, qué Y ahí interesante. surgió la Es que denuncia camarón que cae en la bastida. van empezando una historia, se entrelazan en algún momento, terminan Todo el como tiempo. todo el tiempo. Se van entrelazando, sí. Mirá Viene cómo una la adiviné, no historia, la vi, pero la me otra, otra. Distintos momentos, entonces constantemente. intuí bien, porque de la forma que lo cuentan ustedes, me imaginé que se entrelazaban. Aparte tenemos con esta peluca, ahí lo estamos viendo, si ustedes no tienen el monitor, estamos poniendo en pantalla el flyer, la sala Roberto Durán en Sarmiento 3044 Castelar, van a estar el 7, este sábado. Exactamente, este sábado en Castelar, vamos a estar en el 21 Roberto. horas. Por favor, vayan todos. Justo anoche tuvimos un invitado de ahí de Zona Oeste y justamente todos de Zona Oeste nos escuchan un montón, así que vayan, no se lo pierdan. Y aparte tener la oportunidad de ver a estas personas que son encantadoras y que se quedan a saludar al público, todo eso, ¿no? Siempre, siempre. Sí. Es algo que surgió cuando estábamos en Mar del Plata, cuando empezamos a hacer lo que yo llamo la gira, porque ya no nos instalamos más en la capital. Sí. Y entonces en Mar del Plata dicen, mirá que acá cuando termina la función todo el mundo sale a saludar, es así, aunque no, porque en general uno sale a saludar a los que conoce. Digo, Claro, no, acá claro. el público se lo saluda, dice. Ah, Sí. buenísimo, salgamos, decíamos entonces, sí. Y salimos. Nos gustó y bueno, y lo Y quedó. instalábamos. Igual cuando estábamos en mitad también salíamos porque era como paso obligado. Claro. Entonces nos saludábamos Claro, y siempre dejábamos. sucedió así, claro, porque Siempre, fue en la natural. sala del Vitral, que era muy chica, para ir a los camarines teníamos que salir por la Claro, platea y tenés como a veces había razón. otra obra teníamos que salir, entonces terminamos saludando a todos. Qué bien. Así que Y aparte les da sí. oportunidad no solamente de trabajar juntos y de llevarse espléndido, sino que también el poder crear y generar sus propios. Bueno, vos, Gabriel, tenés esa característica ya de los mamás de familia, de que vas creando, si no surge, no te quedás esperando un llamado telefónico ni nada por el estilo. No, nunca me pasó, o sea, no lo hice, porque primero porque se me ocurren cosas para hacer, muchas, y me Sí. dan ganas, y cuando engancho la energía para hacerlas, las realizo, las concreto. Para mí el teatro es la definición de la magia, en este sentido, cuando es de la autogestión, donde uno puede imaginar la imaginación, la magia, ¿no? Imaginar algo y realizarlo, eso es la magia para mí. Entonces hay como un desafío. Y aparte historias que uno quiere contar y que no te llamarían quizás para que las hagas, Ah, entonces ¿por qué no? claro, es muy atractivo, claro. ¿Por qué no? Decís, ¿no se les Y no, ocurre? porque qué sé yo no me, digo, si vas a hacer una película, por ejemplo, sobre Túpac Amaru, no vas a llamar Ah, a Gabriel Robito, que es blanco, pelado, se tiene muchas contras, no sí. por nada, Ah, bueno, pero pero viste que hoy, no sé, porque hoy el cine cambió y en teatro la. puede ser. Pero hoy el cine cambió, la tecnología también, y eso te permite a jugar con un montón. Hay infinidades de maquillaje, viste, ahora con el HD, el Ultra Bueno, no, ya sé, lo HD. que quiero decir es que no es lo común, siempre van a buscar Claro. Sí. también, porque hoy Physique en to día Role también es cierto, hay ya muchos que. más actores de todos lugares, entonces es mejor llamar a un actor peruano si va a ser a Túpac Amaru, por ejemplo. Justamente nosotros, nuestra idea era, también con este espectáculo era poder mostrar la transformación Sí. ahí, ¿no? Al público y que En uno, vivo. un actor, una actriz puede, más allá del físico rol que tenga, ¿no? Poder transformarse y ser otras cosas, tener en un personaje una edad, en el otro otra, en uno tenés, no sé, una patilla, en el otro tenés el pelo largo. Y me parece que eso, creo que justamente también encontramos ahí nosotros un punto en común, que nos gusta esa cosa de la caracterización y con realidad, ¿no?
Sí, totalmente. Y además el público va viendo, no solamente debe ser un trabajo tremendo, porque y aparte cómo hacen para no confundirse, porque son, Ensayamos ¿viste? mucho, Claro, tienen muy ensayamos mucho, afilado por eso eso. tardamos también, porque aparte no puede haber grandes transiciones, el tiempo es Sí. el que hay, entonces también es poder zambullirse en cada personaje nuevo que entra. ¿Cuánto El tiempo de dura respiro esto? es, no, una hora Ah. 10 dura. Ah, bien. Una Ah, hora, mira. sí, Está bien, no, 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 perfecto. no, sí, son 70 minutos, Pero es exactamente. 1 hora 10, que Dios mío, mamita. Eterna. Claro, porque la intensidad de 6 vidas pasan por ahí, ¿Qué más te la de la parece? actriz y el actor. Sí. Claro, ¿qué te parece? Y además, bueno, pero está bueno jugar con esta cierta cantidad de roles. Tampoco no es tan visto. Y el teatro de texto como que se está perdiendo un poco, ¿no? Depende, porque en general, siendo, por ejemplo, los clásicos, teniendo tanta cantidad de personajes, la autogestión se hace muy difícil de llevar a cabo, entonces depende mucho de teatros como el Teatro San Martín o el Teatro Cervantes, Claro. teatros que tienen el marco como para realizarlo. Se siguen haciendo, pero claro, se limita, o se hacen versiones donde se achican mucho los personajes para poder hacerlo, justamente. La autogestión tiene esa dificultad, ¿no? No, no, Claro. ya más de 3 personas, a veces es difícil que lleguen todos al estreno. Claro, Y más claro. cuando es un espectáculo de gira también, ¿no? Ustedes están Porque, continuamente, bueno, ¿no? En gira. sí, tal cual, es un espectáculo que la idea era que sea nuestro caballito de batalla y bueno, y cuando surja una función, si dan Claro, las condiciones y todo, sí. bueno, ir, ¿no? Creo que creemos, ¿no? En esa cosa de, bueno, de insistir y de estar y que aparte no solamente que el público venga a nosotros, sino también nosotros ir hacia el público. ¿Qué te parece? Está buenísima la idea. Y bueno, y esa posibilidad de que, bueno, todos los que los quieran ver en vivo y disfrutar de una composición que no es muy común, que está bueno, o sea, que está re bueno, no es lo típico, viste, que se lleva, no es un show, sino que es una obra de texto con 6 personajes, está compuesto, está bárbaro. Está genial. Y aparte, viste que la gente, los centros jubilados y todo ese tipo de cosas, le da mucha mucha importancia al teatro. ¿Y las provincias ya viajaron? ¿Cómo No, vienen? para las provincias es más complejo porque ahí requerimos una infraestructura que hoy no tenemos, porque ya los Ajá. pasajes y todo. Sí, ¿no? Pero vamos Qué a ir duro eso. llegando, estamos justamente en Estamos eso. abiertos En a este eso. momento, Bueno, productores. en este año la idea es tratar de ver si podemos ir más lejos que el Gran Buenos Aires. Ajá, bueno, Pero ¿por qué no? bueno, pero además también se complica por otra cosa, por el hecho de que hacemos otros espectáculos acá u otras cosas, Ah, entonces mira. claro, encontrar justo un fin de semana nomás para viajar cuando haces un par de obras de teatro diferentes. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en otra obra, empiezo a trabajar los domingos en marzo, entonces no me puedo ir al fin de semana, entonces eso ¿Ya también a veces está por complica. estrenar o ya estás? ¿Cuál es? No, la estrené el año pasado, la estrenamos en la Catedral Sumergida en el Cairo. Ahora se repone en marzo. Pero te Ah, quiero decir que va a ir los domingos de marzo. Entonces, claro. ¿Y cómo haces? no, claro, ¿cómo haces para viajar? En general, la salida, si queremos ir a Rosario, por decir un lugar más o menos cerca, Claro. y tenés que armarlo y ponerle, te vas un viernes y tenés que volver el domingo, ya no llegás. Qué bárbaro, ¿no? Tampoco tenemos un auto con niño, y aparte no me arriesgaría, porque yo la verdad queremos disfrutar del teatro, Sí, ¿viste? Llegar no querés atar a tranquilo los así tumbos y ni irnos correr riesgo, tranquilo, ¿no? claro. Claro. Pero tampoco estamos cerrados y la idea es que, No, bueno, si surge algo y bueno, ver qué viene, ¿no? Hasta ahora siempre la Débora quiere ir adrenalina. de gira más extensa. Estaría buenísimo. Bueno, pero por ahí pueden coordinar y viste, se arma, no sé, Sí, una bueno, única esperar los resultados función del teatro. específica y bueno, y Y ya ustedes volver. ya tienen que se llenó la Bueno, sala y van a lo concreto, en Mar ¿no? del Plata estuvimos, de hecho. Hicimos temporada en el 2018 en Mar del Plata y nos fue bárbaro. Qué Fue una gran lindo. experiencia, muy gratificante poder encontrar a público de un montón de provincias, ¿no? Porque justamente estaban vacacionando y más allá de Mar del Plata, ¿no? Los marplatenses, que mucho cariño, muy buena recepción de los medios y Sí, realmente, sí. bueno, la idea es poder volver.
Qué bueno, chicos, qué bueno. Sí, todo se va dando a medida de que el país también vaya surgiendo cosas, ¿no? ¿Cómo ven? El año pasado fue muy duro para el teatro. Fue muy duro, muy duro. Muy Y mira duro. que yo Gabriel, vos siempre que digo lo tuviste mismo, una el año función pasado yo dentro de trabajé la... Ah, perdóname. más que nunca, y fue duro igual. Para la autogestión, ¿no? Por supuesto, capaz Sí, pero me parece que que en con un general, sueldo fijo es distinto. No, pero me parece que en general, porque yo voy a ver, trato de ver a todos los chicos, que voy de un lado al otro siempre, voy más a lo no comercial que lo comercial, que ya, bueno, lo vamos para refrescarnos nuestras Apoyar. mentes y a ver amigos y colegas y todo eso. Pero me refiero a que apoyamos desde acá, desde el canal, siempre a lo independiente y a la autogestión a morir, porque es lo que realmente se trabaja para el sustento, para poder sostener todo, ¿no? Pero el año pasado fue muy duro, el anterior también. ¿Cómo ves esto? ¿Irá a cambiar? Vos que también tuviste un paso bastante importante por la Asociación de Actores. ¿Cuántas quejas que hay de todo, de todos lados, de todo? Es amplio esto, ¿no, Gabriel? Claro, muy difícil porque encima se amplían la cantidad de salas. Y yo siempre parto de lo mismo. Digo, mira, cuando yo empecé a hacer teatro, trabajábamos en los teatros de martes a domingo. Y Mira. cuando era por ahí de autogestión, y lo menos que trabajaba era viernes, sábado y domingo. ¿Sí? Qué Eso no bárbaro. existe más. No. Ahora, sí, el teatro empresa puede seguir trabajando en esos términos, pero lo que es el teatro off o el teatro, ya digo, de autogestión, Sí. y hace una función por semana. Así que imagínate cuánto tendrías que ganar para vivir mínimamente por persona, aparte que participa de un elenco, Sí, del teatro, todo, hay que ¿no? Y sostener por todo eso esto. vos vas y hay un montón de salas. Y entonces los jueves, los viernes, los sábados y los domingos hay tres espectáculos todos los días. Y entonces entrás corriendo, salís corriendo. Y Se aparte, complica como actor, y el actriz, público no ha cambiado, sigue siendo más o menos el mismo, no es que hay mucho más público. te Ese es pones el a problema. ensayar un montón o sea, tenés que ensayar un montón de cosas para cubrir el mismo rango Claro, de semana. Claro. exactamente. Aparte estamos todos, digamos, de alguna forma, tratando de conquistar al mismo público, porque no es que hay más Sí, público, es más o menos el mismo. Claro, y lo de la ese calle es el tema. Corrientes, también pensaron todos que se iban a hacer todos millonarios. La verdad que los únicos que están vendiendo son los que tienen restaurantes y todo ese tipo de cosas, ¿viste? Porque las Y salas que están claro, obvio. allegadas, y además otro problema hay que las salas se están zarpando mucho con el tema del seguro de sala. Todo el mundo También, se algunas queja. salas, sí, es cierto. Bueno, por eso te digo, hay muchos temas. Hay muchos temas difíciles porque también la gente pasó épocas difíciles económicas y lo primero que uno termina dejando de lado es ese gustito que antes se podía dar y ahora no, Sí. porque tenés que elegir, si tenés que elegir entre un paquete de yerba y una entrada, y bueno, va el paquete de yerba. Claro. Y por ahí no es la generalidad, pero hay un gran porcentaje de gente, entonces merma la cantidad de público que suele ir al teatro. Qué bárbaro. Y uno busca alternativas, haces entradas con descuento, con esto, con doble, dos por Sí, uno, dos haces por todo lo uno. posible para que puedan ir. Claro. Pero a veces ni siquiera así, ¿viste? Porque cuando está complicado económicamente un país, está complicado para todo el mundo. Es general, es una cosa general, no es algo Claro. directo hacia alguien, ¿viste? No, no, por eso digo. Entonces, bueno, fue complicado. Esperemos que. A ver. Yo nací, como vos dijiste, en una familia que estaba en esto y me crié en esto y siempre trabajé de esto, así que conozco el paño. Sé que hay Sí. épocas mejores y hay épocas peores. A veces las épocas peores ya son difíciles y no te dan y no sabés ni cómo vas a comer. Sí, es Sí, cierto. terrible, Pero ¿no? bueno, ¿Tus padres van a les volver épocas gustaba que mejores. vos sigas esta carrera, esta profesión? Bueno, tu mamá trabajó en tantas cosas que siempre va a ser algo, un personaje, una figura muy recordada y destacada. Y todos, tus Sí. viejos, tu abuela. ¿Eso tuvo un peso en vos o lo viste siempre naturalmente? ¿En qué sentido un peso? Y porque viste, cuando sos hijo de. ¿O crees que está bueno lo que contás? Porque a veces la gente tiene esa fantasía, no, porque como este es hijo de, el apellido de, se cree que todo es más fácil y por ahí es todo lo contrario, ¿no? Mira, es que en el caso de mío y de por ejemplo, otros hijos de mi generación, como
Claro. Carlos como los hijos de Gené o de sí. Tibel, y nuestra familia fueron perseguidas por las tres AR en esa época. Mira. Y luego prohibidas durante la dictadura militar. Entonces, imagínate que mucha ayuda no teníamos. Sí, todo el mundo decía, no, pero estos pibes son buenísimos. Pero, sí. Pero por otro lado estaban censurados casi, y todo eso. Se ve mucho, cuando ya... A ver, hice cosas, pero un poco más de soltura y trabajo empezó en el año ya 83, 84. ¿Entendés? Claro, claro. Por ahí te perdiste todos los años anteriores de haber estado posicionado en algo... ¿No? No, estaba así, hice cine, hice televisión, pero pequeñas cosas y mucho teatro hacía. Sí, sí. Pero te quiero decir que lo que algunos suponen que podría haber sido una ayuda, no lo era porque nadie se iba a jugar a llamarme en ese sentido, y como pasó con muchos. O sea, que, loco, ¿no? Que nada, no lo lamento, me parece que tiene que ser así, que para todos tiene que ser igual, no tiene por qué haber una posibilidad más porque sos el hijo de alguien. Uh-huh. Puede ser el hijo de alguien y ser un desastre. O sea, ¿no? Claro, claro. No tiene nada que hacer. No, creo que cada uno tiene que hacer su camino. Sin duda que mi familia fue el motor. Claro. Digamos, pero no, siempre con mucho cariño, todo. Y bueno, y la gente siempre tendrá algo para decir o comparar. Eso ya lo sé porque mi madre vivió lo mismo. Y hizo su carrera, ¿viste? Sí. Eso, mi abuela también era actriz, así que cuando mi madre empezó, también le daban, sí, pero tu mamá era no sé qué, y qué sé yo, y vos sos esto, y bueno, es parte qué bárbaro, ¿no? De lo que pasa, siempre estamos con la mente de comparación y eso es molesto porque no hay manera de comparar un ser humano con otro. No, la verdad que no. Y además ahora toda esta vorágine, ¿cómo se llevan con las redes sociales? Porque viste que ahora hay fake news, noticias falsas, hay un montón de cosas que, y además todas las cosas que te tenés que comer. ¿Cómo están ustedes con eso? ¿Le dan importancia? Mira, ¿no? Las redes sociales para mí son una gran herramienta para algunas cosas. Por ejemplo, con Gabriel nos conocimos a través de Facebook. Ay, no, contame eso. Sí. El público quiere saber. Nos conocimos en 2011 a través de Facebook, nos hicimos amigos de Facebook. Mirá. Y bueno, y no nos conocíamos personalmente, y a partir de ahí, bueno, comenzó entre un chiste, sí, un comentario, y bueno, así comenzó nuestra relación. Qué lindo. Y bueno, y también creo que es una gran forma de hacer amigos, de conocer gente, de poder promocionar nuestros trabajos, es una gran vidriera. También es una gran compañía y también, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Sí, las redes sociales como bien usadas es fantástico. Yo, en los últimos años que ya no trabajé como tanto como actor, sino como conductor y animador, sale mucho laburo y hay que darle, yo les digo a la gente, insistan porque sale el trabajo. Lo que pasa es que, bueno, tenés que ir haciendo un cachetazo, ¿viste? De toda esa gente mala que se dedica a tirar mierda, ¿viste? No hay otra. No, hay una situación, como decíamos antes, que fue complicada y entonces hay un grado de irritación muy alto. Sí, y y hay que empezar también uno mismo tiene que empezar a no irritar más. Y entonces cuando empezás a no irritar más, te empezás a correr. Y el que quiere enojarse, que se enoje, yo qué sé, pero no. Pero también me parece que es como las redes sociales ahora son el bar de la esquina de antes. Claro. Donde vos te sentabas, te tomabas un vino, un día te reías y al otro día te agarraba a los gritos con tu mejor amigo. Quiero decir, creo que lo que se tenés razón. Es muy similar. Sí, nada más que la diferencia es que no tiene tono. Claro. Al no tener tono, bueno, está la interpretación de cómo uno esté en ese momento que lee. Sí. No, ese es el cuidado que hay que tener. No, claro, pero aparte, sí. Hola, buen día. Entonces, claro. Claro. No, pero viste que hasta el WhatsApp interpreta todo mal. Yo me he peleado un montón de veces. Digo, no, pero no quise poner esto. O sea, lee bien. Entonces, viste, entras antes que estén los audios. Después, cuando vienen los audios, un poco se calmó eso y la gente. Pues uno escribe rápido y. Sí, sí, sí.
Y bueno, y Exacto. el Pero creo que... lenguaje, interactivo, el lenguaje, el todes, el famoso todo, ¿cómo se llevan con eso también? Que ahora Yo qué sé, el me parece que está inclusivo. bueno poder que la gente se sienta incluida, no sé, yo por ejemplo no digo todo, a veces Sí. pongo todo, escribo con la X, Claro, por claro. ejemplo, Ah, para mira. pronunciarlo es impronunciable, así que bueno, a veces digo, viste, Sí, todo no, porque y también puedes tener esa falta que te corre, uy, no, pero estás hablando, bueno, pero qué sé yo, a mí yo, hasta que sé hablar castellano, tendremos yo que lo uso. empezar a hablar de nuevo, pero yo no lo veo así, no estoy muy, 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 muy canchero ni de acuerdo tanto, porque me parece que si no, si vamos a sembrar, cada uno tiene que estar en su ranchito es como una discriminación, una autodiscriminación. Bueno, vamos a hacer el departamento de la lengua real que es todo. Hagamos otro, y entonces ellos mismos se van discriminando, se van Ahora separando. lo estamos viendo, vuelvo a lo mismo. Eso pasó siempre. ¿Viste? Siempre, pero es que pasa siempre, porque siempre hay formas de hablar de la época, porque el idioma se quiere adaptar. Yo uso todes. Sí, Yo lo uso. No me molesta para nada. No me crié con el todes. A veces claro, lo uso, a veces digo todas, todes, todis, y hago chiste, o a veces digo sí. todas y todos, o uso palabras que me impliquen. Uno de los dos, pero que implique a todos, como decir todo el mundo, que Claro, todo el claro. mundo viste, está bien usado. Digo, ¿qué quiere decir eso? Eso es la búsqueda justamente de no de encontrar un punto en común y no irritar. Ahora, si alguien quiere hablar asá, tampoco me molesta. Los slang, el lunfardo, ahora, no, es buenísimo el lunfardo. Y qué quisiera escuchar qué decían en la época del lunfardo los cultores del Y idioma. aparte, de hecho, hay mucha gente que hoy en día habla medio mezclado palabras en inglés. ¿Viste? Y Claro, bueno, bueno, o por todo ejemplo, el tiempo cuando dicen. estamos. Bueno, Facebook es en inglés, Twitter es todo, ¿viste? Claro, Estamos todos mezclados. sí. No, y aparte también hay una cosa de no, pero la Real Academia Española dice, y la verdad que nosotros no somos más colonia, así que lo No, que pueda no, decir no la vas Real a Academia escuchar. Española, Claro, no no me vas a decir, importa. bueno, seguime en mi libro de rostro. No, aparte me dicen, te voy a coachear y no sé si me está insultando, viste, ¿Viste? me suenan cosas raras, pero bueno, también es Sí, adaptarse, hay que adaptarse, porque ¿sabes qué porque pasa? vienen nuevas generaciones que tienen otras necesidades. No, y ¿Y si no por qué te ellos se quedás, tienen que fuiste. adaptar a lo que está instalado y nosotros no nos podemos adaptar un poco a ellos? Eso es lo que me pienso Sí, yo, ¿no? sí, sí. No, ve, aparte si no te quedás en las Totalmente. actualizaciones, en una aplicación, mis sobrinas, viste, los chicos las tienen, pero re clara con la. No, pero tío, el otro día hice una edición a YouTube y me pone un comentario en público. No, ese video así no, tío, no. Entonces, viste, y vos sabés que hay que hacerle caso porque tenía razón, la más bronca que tenía razón el pendejo. ¿Por qué es Terrible. así? Porque todas las épocas tienen su parte Claro, y todos los países tienen su lunfardo también, ¿viste? totalmente, y eso existe en todos lados. Sí, ay, mira qué bien que suena. Todo es lado, qué bueno. Escuchame, siguen cerrando. ¿Cómo era la ley esta que cada teatro que cerrara no había que abrir otros? Porque cada vez están cerrando más y no abren. Ahora el teatro de la comedia es un espanto. Y encima, ¿cómo lo están desmantelando, no? En el Teatro Odeón fue histórico que So. cerró y nunca más abrió, y por eso no pudieron abrir nada, porque lo que dice en realidad la Claro, ley es que claro. donde hubo teatro debe haber otro teatro. Pero a mí Entonces, me vos resultó podés no esa tener un foto que teatro, vi pero hoy. puede haber nada ahí, no puede haber nada si no hay un Claro, teatro. esa desmantelación, que no sé quién habrá tomado la foto, seguro que habrá un video hoy con todo eso, pero no lo ponen, no lo publican así públicamente, me hizo acordar a eso de la época que cerraron otros así abruptamente y que los desmantelan Claro, de lo que una pasa con forma, el de los Teatro de la desguazan como si. Comedia, No, pero los desguazan como si fuese, no sé, que hubiese sido, no sé, una casa de, no sé, de qué. y bueno, porque es desguace, porque van a hacer otra cosa, ahí entra una empresa y dice, che, saquen todo esto, y así lo sacan, pero lo que no sé qué pasa en ese caso, porque ahí va a haber teatro, no es que no va a haber teatro, porque queda la sala de abajo y la sala Hermoso. chica de arriba, Sí. creo que la van a seguir laburando, entonces en ese espacio no sé qué pasa. Esa sala es Cómo aplica divina, la la del ley. teatro. Y por otro lado,
Y creo que son unas monjas las dueñas de ese Sí, lugar, o sea, es un porque lugar te de religión. cuento, la bronca era que la última vez que fui a ver ahí la comida, siempre, viste que siempre hay algo para ver y quien nos fuimos todos 80 veces en el año, vamos. Entonces me comentaron eso de las monjas y a la vez digo, bueno, espero ya que cierran el teatro que saquen a todo el puterío este del gimnasio. Dije, yo entre mí, No, ¿para ni a palo. qué? Ay, no, no, ¿para qué? Viste que yo soy verborrágico. No me importa nada, lo digo. No es que no pienso lo que digo, sino que lo digo. Entonces escucho a un periodista y me dice, ¿cómo puterío? Y le digo, tomalo por donde quieras y publicalo donde quieras, con nombre y apellido, si querés. A mí me vas a beneficiar, querido, porque mañana voy a estar en todos los living de todos los programas. No, ¿y por qué? Y bueno, investiga. Le dije yo, porque ya que me dejan con un sentimiento de vacío, porque para los actores, por más que uno no esté en el escenario, pero uno le causa por lo menos a mí me causa un ruidito cuando Tremendo cierran para una nosotros. sala, porque es una hoja menos de vida, de historia para los que Tal están, cual. y un libro que se cierra para otros, y para los que tuvieron la oportunidad de estar ahí, es un dolor desgarrador. Y digo, qué poco sentimiento las monjas, si es verdad, ¿no? También, qué sé yo, no sé. Bueno, sí, En yo lo nunca pedí que comercial no tuvieran un daba. sentimiento las monjas. No, no, pero en lo Capaz que por comercialmente su lado dicen que no daba. religioso que yo no, en ese sentido. Entonces, Pero, ellos van al negocio no, plano, por si no le dan eso, los no, no. números, Te digo van que la sala estaba en muy malas condiciones la última vez que fui. Eso lo dije. Se lo dije a los ¿así? que. No me Ah, gustó. no, yo la vi bastante bien. Yo no. Sí, pero, ah, bueno, no, 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 No. eso no. Pero de todas maneras, Pero a ver, hacerlo. a las actrices, a los actores, siempre nos va a doler que quieran cerrar un teatro. Nosotros queremos abrir espacios, queremos que sea masivo. Nos Y encantaría que así sí. como dan dibujo y música en la escuela, también sea obligatorio teatro, porque además amplía al niño, le da posibilidades a las niñas, o sea, de tener otro tipo de relación y de mirada sobre el mundo. ¿Qué te Así parece? que la Además tendría búsqueda que de... ser obligatorio en las escuelas. Anoche hablamos con Eduardo Pérez Eso de pienso eso. yo, pero bueno, ¿Por qué no se hace esa es la obligatorio en discusión. las escuelas? En todo, en Claro. públicas, privadas, donde sea, ¿no? La materia de teatro o actos o lo que sea, o artes varias, digamos. Claro, sí, porque se da, ya tengo música, pintura y dibujo, lo que se da. Más, lo de siempre, digamos. Sí. Pero bueno, siempre uno va a buscar, porque aparte eso también va a generar que esa gente también esté interesada. Y que crezca en el Sí. conocimiento del teatro y sea público o teatristas del mañana, lo que sea, cualquiera de las dos cosas. Sí. Débora, déjame preguntarte como mujer que sos, bueno, Gabriel también podés opinar, por supuesto, pero viste que en este caso, ¿cómo tomás esto del colectivo de actrices? Si te sumaste o que estás de acuerdo con toda esta vorágine del feminismo. Me interesa mucho tu opinión como mujer, porque estos días tuvimos más hombres invitados, por eso te digo. Entonces, Me parece quiero que es una escuchar movida algo. sumamente interesante. Creo que está bueno la unión. Me parece que la energía femenina tiene mucha fuerza y que creo que es algo absolutamente revolucionario. Creo que si hay una revolución en este momento es el de las mujeres. Ahí está el colectivo de actrices, está el de autoras, está el de audiovisuales, hay un montón de colectivos que están en este momento y Ah, qué me parece que bien. está bueno, me parece que es algo que es una fuerza que creo que puede generar un montón de cosas, cambiar un montón de desigualdades, ya sean laborales. Como, no sé, como muchas cosas que tenemos aprendidas que creemos que son de una determinada forma porque así nos las enseñaron y capaz no es lo correcto. Y creo que es un gran momento de poder deconstruirnos, tanto mujeres como hombres, ¿no? Porque, bueno, fuimos todos criados Sí, claro. con determinadas formas que ahora uno con el tiempo las mira, es decir, no, no, no está bueno. No está bueno. Y creo que me parece que está bueno poder hacer una mirada para adentro y que me parece que todo lo que ayude a construir me parece que está bueno y que también se pueden hablar de un montón de cosas, ¿no? Y cómo de golpe en estos momentos, no sé, por ejemplo,
hay una gran ola de femicidios que no qué es bárbaro. Antes Qué tenían qué, otra qué locura. carátula, y es una locura, y cada vez que y yo lees y son, dicen 3 por día, después 4, 5 y 6, o sea, hasta esta semana fue tremendo. Entonces me parece que todo lo que ayuda a construir y a repensarnos y a reformularnos está bueno, pues creo que es un camino de construcción, de que no es algo que, no, ya está logrado, ¿no? Es un camino, me parece, de autoinvestigarse a uno mismo, a una misma, y bueno, y a través de lo colectivo poder llegar, y bueno, y creo que es un camino de construcción, está en construcción, no creo que es algo que esté... Sí, yo lo veo positivo, de mi parte lo veo positivo, y siempre me gustó que la mujer no sea como en otros países, que camine atrás del hombre, sino a la par o adelante, ¿por qué no? Porque algunos hombres se olvidan que nacimos de una mujer, me parece, se olvidan. Entonces, ojo con eso, y hay muchos chicos también... del mundo, de todo, del gusto, lo que te pueda gustar, lo que te guste, pero yo digo, chicos, no se olviden que nosotros nacimos de una mujer, fuimos criados por una mamá, hay que tener respeto, vos tenés hermanas, tenés primo, uno no nace un repollo. Entonces me parece ese lado positivo. Cuando me invitó por Twitter fue, porque bueno, me había visto así casual, la ex de Suar, que es tan talentosa. Araceli la amo. Grisela siciliana, che, venite, vos que haces notas de color, venite. ¿Qué voy a hacer yo entre tantas mujeres? Lo primero, viste, la estupidez. ¿Qué voy a hacer entre tantas mujeres? Me van a morfar. Venite. Bueno, y fui, le voy a. Te prometo voy a ir un ratito, porque me parece que no quiero quitarle el espacio a lo que ustedes han logrado. Y había, me sorprendió. Bueno, apenas entré, estaba Lali, estaba Calu Rivero, estaban un montón, viste. Nunca la llegué a ver a la que en ese momento expuso el problema este. Que todo ya es público, Thelma, ¿no? A Thelma, no la llegué a ver a ella, no la llegué a saludar, la saludé a todas las actrices. Y vi algo tan especial. Digo, mirá cómo se empoderan y cómo se puede hacer algo y transformar en algo positivo, más allá que es algo choto, porque es una denuncia, pero a la vez vi una unión muy buena y eso me gustó, que no lo ves, ni siquiera en un elenco. Entonces era como un elenco... Claro, yo lo vi como una... cosas que está bueno, me parece, ¿no? Poder ver que yo creo que así como le pasó a Thelma, hay mucha gente y anónimas, bueno, ¿no? Que antes, exacto, pero bueno, ella es una cara visible por justamente por ser actriz. Y bueno, y que ella haya expuesto su caso me parece de una gran valentía personal, ¿no? Con todo lo que conlleva todo eso y el juicio de la gente. Y me parece que es algo absolutamente valiente, que animó y anima a un montón de otras personas, porque el abuso es algo que ocurre a gran cantidad de niños y niñas. Y, claro, no y solamente del ambiente, ¿no? Sino que es más común de lo que uno cree. La verdad que es una aberración. Hoy estaba mirando un video de niños en la escuela, que yo iba a las maestras, ¿dónde están? Porque te juro que me dio una bronca, que hacían el baile del reggaetón y era decir, bueno, era un juego ya. Eran como que ellos habían visto una situación, no sé si lo viste, ya ahora está, se va a hacer tocar. Y estaba el pibito apoyando sus partes. Chicos de 7 años que ya están jugando a algo que no corresponde. ¿Y dónde están las maestras? ¿Dónde están las madres? ¿Qué les enseñan en la casa para que hagan esos movimientos pélvicos y levanten la piernita? Yo te juro, mi sobrino las mato. Pero no porque sea retrógrado, porque a veces la gente me dice, ay, haces cada comentario. No, pero no es comentario, señores, observá. Que no es un juego de una criatura normalmente, como no te digo que sea un tontito, sino que hay que observarlos más, porque después cuando son grandes, esos son los que primero le faltan respeto a la mujer, y mutuamente, porque los hombres también sufrimos de falta de respeto de la mujer hacia el hombre, eso también hay que dejarlo en claro. Como no todos los hombres son ni golpeadores ni asesinos,
ni violadores, o sea, porque si no parece que es un tema de solamente de porque sos hombre, ¿no? Es así. O sea, hay un contexto, hay un montón de cosas que tienen que suceder para eso. Y también la crianza, claro que sí. A ver, es un tema también, hay mujeres que crían de una forma también. Que son como amigas del hijo en vez de la mamá, una cosa así. Sí, no, porque sean amigas, pues si fueran amigas tendría otro carácter. Digo que están quizás tan sumadas, porque el patriarcado existe para toda la sociedad. Nadie está exento. Y esa pelea justamente es la deconstrucción. Y lo que ha unido a las mujeres es el desbalance brutal y el abuso constante durante milenios. Qué bárbaro. Y justamente... La parte de vocabulario. La obra a Alfonsina Storni, que fue vicepresidenta del Partido Feminista a principios del siglo pasado. Mirá vos. Y si vos lees la que vos hablas, te das cuenta de lo que ella hablaba... Te das cuenta que lo que se está hablando todavía hoy, 100 años después. Es increíble que hay muchos relatos del... Hay que darse cuenta de eso, ¿viste? Hay que escuchar que se ha victimizado, se ha atacado y se ha pulverizado. Y siento que por eso te decía antes lo de la religión, porque creo que las religiones monoteístas tuvieron mucho que ver. Para poner un paño frío, bueno, nos está viendo, los está escuchando, ella no los conoce, por supuesto, pero a través de Contenidos TV es una fiel seguidora, Erika Córdoba desde México, muchas gracias, Daniel Cano, su esposo también, están atentos, dice, son increíbles, y me encanta cómo habla Débora, bueno, ahí está. Qué bueno. Bueno, si vienen a Buenos Aires, chicos, ya saben, no pueden dejar de verlos. Deva Longoria, Diva, ella me corrigió. Diva Longoria, desde que estuvo en el programa hace unas semanas atrás, que es una chica transgénero, que fue una entrevista muy, muy cosa. Nos está escuchando desde Chicago con todo un grupo de chicas trans. Bárbaro, las quiero. Divina. Karina. ¿De dónde, Karina, que no me pone acá? A ver, Karina de BLB. Bueno, esos nombres que se ponen. Marcelo Martinello también, les manda besos, qué increíble. Dice, y pone una carita de llorar, dice, ¿cuántos recuerdos de Bárbara Mujica? Bueno, la gente, viste que la gente la amaba. Después, ¿quién más? Marisa Costas, hay otra actriz, Marisa Costas, te quiero, gracias por estar también. Roxana Zacarías, Romina Val, que también estuvo en el programa, Anjou Debois, bueno, gracias chicos por escuchar, porque esos son todos mensajes lindos para ustedes, ¿no? La gente los quiere, gracias. A vos te quiero muchísimo, Gabriel, sos muy querido en el ambiente, la verdad. Uy, qué bueno, gracias. Sí, nunca escuché una palabra, no, de verdad te lo digo, nunca escuché una palabra negativa hacia vos. ¿Y qué van a decir? Pues sos auténtico. Sí, decís lo justo, sos un poco, estás siendo un poco correcto, porque vos sos más como controvertido, pero me encanta esta. ¿Quién te serenó, Débora? No, nadie. No, lo que pasa es que creo que la gente respeta que, primero que yo puedo opino, digo lo que digo y nunca dejo el respeto a nadie. Claro. Y digo lo que pienso. Creo que la gente puede no gustarle lo que pienso, pero la gente cuando ve que alguien dice lo que piensa, lo que siente de verdad, se siente segura, sabe con quién está. Qué bueno. Y eso es lo que me parece que vos lo traducís como que, che, sos respetado, querido, que no hay una doble que no hay más, claro, no hay una segunda cara. Hernán Aguilar, que lo conoces mucho. Hernán Aguilar llora por todas últimamente. Deja de llorar, Hernán Aguilar, y está escribiendo para Netflix. Me dice que ya le mandaron los regalitos. Bueno, manda Netflix, que mande regalos o que nos conecten gratis, ¿no, Gabriel? Vamos a manguear en grande, Hernán Aguilar. Controvertido también. Si hay alguien controvertido, es Hernán Aguilar, ¿no? Gran director, amigo, así que bueno, eso está ahí lagrimeando, tantos recuerdos. Lo que pasa es que la historia de los artistas en general, el artista también habla de su época, y al hablar de su época, obviamente se vuelve un tema político. Por más que algunos digan, no, el artista no tiene que hablar de política, aunque no hable política, hace una obra de teatro y esa obra de teatro dice algo y ese algo es política. De hecho, se vuelve controvertido. Uno hace teatro para poder opinar, ¿no? Para poder contar cosas, ¿no? Y bueno, y por eso también elegimos escribir.
o elegimos textos que sentimos que nos representan, ¿no? Claro. Porque es una forma de poder opinar y como dice bien Gabriel, es estar en nuestro tiempo, que es este, ¿no? Y es este, y también somos todos los tiempos que pasaron y nos llegaron, nos trajeron hasta acá. Claro, un poco con Lazos Eternos, el viaje es ese, es poder poner una mirada en el 1700, en el 1800 y principio de 1900, sí. y a través de esa mirada realmente darnos cuenta que el hoy sigue siendo muy parecido a hace 300 años. Somos una repetición, eterna. Somos un reflejo del pasado. Nos permite, sí. Esa distancia nos permite no tomar, porque si agarramos un tema de ahora, entonces se vuelve más irritante. Pero la verdad es algo antiguo, uno lo puede mirar y de golpe cuando sale el teatro dice, pero esto ya sigue siendo igual, es tremendo. ¿Viste? Cambia la ropa, cambia la zona. Qué increíble, entonces, ¿no? También nos es como una mirada. Y eso es brutal, eso el teatro, eso hace controvertido al artista y al teatro. Es porque sí. Les pone. Claro, porque además porque vos estás sentado ahí tranquilo y podés pensar lo que quieras. ¿Qué te parece? Entendés que a vos te llevas tu reflexión a tu casa. Qué bárbaro. Entonces es como un despertador importante. ¿Qué sé yo? Pienso eso, sí, ¿no? Sí. Lazos Eternos, Historia de Tres Amores, imperdible. Este sábado, nos vamos a cansar, pero no importa. Sábado 7, este sábado 21 horas en Sarmiento, 3044, Castelar. La sala se llama bueno. Roberto Durán, ¿eh? Sí, y también nos pueden encontrar, porque bueno, esta función o más adelante, nos pueden encontrar a través de nuestra página de Facebook, que es Lazos Eternos Compañía Teatral, así la buscan, o en Instagram, sí. Igual, Lazos Eternos te seguí. Compañía Teatral, o Lazos Eternos Historia de Tres, con un tres, amores. Sí, y ese nombre, pienso que es como que refleja lo de ustedes también lo personal, está como justo, chicos, nada es sin querer, yo creo que, ¿tiene alguna cábala? ¿Creen en algo? A los dos les pregunto, por igual. Yo creo en la fuerza del intento, sí. Creo en poder imaginar algo, soñarlo y bueno, y hacer fuerza para que se concrete. El poder de la atracción, ¿no? Exacto, yo creo que uno puede tener, visualizarlo y bueno, pase es un poquito antes, un poco después, pero creo que se pueden concretar las cosas. Y bueno, y todo eso acompañado de fuerza, trabajo. Sí, obvio, obvio. Muchas ganas, ¿no? Sí. Pero está bueno que el pensamiento esté mentalizándose. Bueno, los grandes dicen eso, ¿viste? Y los psicólogos y fuera de los que... ¿Y tiene alguna creencia así fuera de lo normal, de una cábala? No, nada. No que me salga ahora en este momento. No le llevase la punta de nada. Sos muy terrenal. La cábala es después de la función ir a tomar vino. Bueno, hermosa cábala. Es un gusto. Y nos damos. Ese es un gusto. Qué lindo. Qué bueno. Y entonces creen en los lazos eternos, porque para llevar a cabo este proyecto, obviamente ustedes. Hay una foto que la voy a volver a. Que está en pantalla. Hay una foto que está en pantalla. Surge con esa idea. Primero el espectáculo, pero luego se extiende a Lazos Eternos Compañía Teatral, porque. Si bien somos una compañía teatral, un grupo de autogestión, en realidad le pusimos así para darle un poco más de importancia. De está saliendo una foto de ustedes dos que se miran que con un amor, dice todo, o sea, el nombre es justo. Sí, allá es la del espectáculo, sí, la foto de Lazos Eternos, sí, claro, pero decidimos poner eso porque a través de Lazos Eternos Compañía Teatral, la idea es seguir buscando obras de teatro que unan esos vínculos, ese cuidado, la poesía, el teatro, el amor, la sororidad. Esas son las líneas con las que queremos trabajar. Seguir trabajando. Y bueno, pueden seguir buscando historias. Bueno, a la gente también le encantan las historias de amor, pero no la típica, te quiero, te amo, las fuertes, la que tengan, las pasionales, porque son tres historias pasionales, ¿no? Bien fuertes. Sí, son fuertes, son tres historias fuertes y...
Y bueno, vamos a seguir generando nuevas historias y otros espectáculos, y esa es la idea. Qué bueno, Lazos Eternos, Compañía Teatral. Lazos Eternos, Compañía Teatral, en Facebook y en Instagram, para que la gente lo siga. Y bueno, y se ocurre ese milagro que empieza. Yo los veo haciendo gira por todos lados, ya te vas a acordar de mí. Los veo. Que así sea. Sí, hay que decretar las cosas, ping, listo. Ya decretamos al universo que tiene que ser así, porque se lo merecen, porque viven de esto, porque aman por sobre todas las cosas. Y porque somos actores y actrices y queremos cenar y pagar los impuestos. ¿Viste? Y cargar las uves. Yo tengo el cartelito, mira, lo tengo ahora enfrente. Ahora no lo tengo cómo mostrarlo, pero dice: somos actores, queremos actuar. ¿Te acuerdas de esa marcha? Ay, lo que fue. Sí, me acuerdo perfectamente. Salimos de actores y fuimos hasta el obelisco. Estaban todos. Qué unión, qué maravilla. Que se vuelva a yo lo repetiría enormemente. Somos actores, queremos actuar. ¿Qué pensás? Tanta lata, tanta todo. ¿Cómo cambió tanto la tele, no? Bueno, pero eso también vino con la entrada de corporaciones que se compraron todos los canales, lo mismo. Los monopolios grandes. Los canales tenían, claro, son grandes monopolios. Antes cada canal tenía como su dueño, su estética, ¿entendés? Y su forma, ¿viste? Porque el canal 13 era el canal familiar, el canal 11 era el canal un poquito más picante, el 9 también tenía de todo, era el canal que más ficción tenía. Hoy no existe la ficción prácticamente en el 9. No. Estamos con una... Sí, estamos con latas de hace 4 años que duró esta novela del canal de las pelotas. ¡Dios mío! Pero por eso te miran, y el 11 quizás en los últimos años fue el canal que más ficción realizaba, pero también se va cayendo, porque ese es el problema del monopolio, porque es el interés de un tipo de empresa. Entonces, si no le interesa, chao. Lo tiene porque todos los medios sirven para vender lo que ellos quieren para otra cosa, ¿me explico? Sí. Todos los medios de comunicación, y no me refiero solamente a la televisión o la radio, sino a los trenes, estos grandes monopolios, todo lo que comunica lo compran porque después comunican ellos. Exacto. Ese es su negocio, que comunican, y bueno. Como se perdió esa cosa más artesanal de que el tipo que estaba en el Canal 13, o que lo dirigía, o que lo compró, lo que sea, era alguien que tenía ganas de hacer realmente televisión, eso desapareció en los 90, lamentablemente. El amor por todo. Desapareció todo, pero... Pero hay dos programas, digamos, de ficción, no sé, igual hace mucho que no veo en televisión. Suárez está produciendo siempre, pero están los mismos. Pero están los mismos. Pero están los mismos actores. Yo quiero ver a otros. Queremos ver bueno, eso es... Bueno, pero es me estaba acordando de... Quiero decir, él tiene una empresa que sale por el Canal 13, porque el Canal 13 justamente no hace más ficción, las hace Suar. Entonces, que cada uno busca un grupo de pertenencia y trabaja con su grupo. Lo que pasa es que, claro, para la totalidad es brutal e injusto. Pero el problema empieza en otro lado, es que los canales no hacen ficción. Entonces, los que tienen una empresa y hacen ficción, hacen la ficción que les gusta. Como si me decís a mí, che, ¿por qué no contratas 50 personas en la compañía teatral? Divino. No puedo. No, ojalá. Ojalá pudiera, sí. Pero te quiero decir, ¿entendés? A veces se va achicando. Por eso la idea de monopolizar los chicos, medios. ¿Ustedes hacen el vestuario? ¿Cómo lo van a buscar? ¿Recorren ferias? ¿Cómo es? El vestuario lo hizo Débora. El vestuario de este espectáculo lo hizo Débora. Pero viste, te enganchaste a la mujer ideal. Tenés a la mujer ideal. Ama de casa. ¿Sos ama de casa, Débora, un poco? No, no te gusta más. No. Cero. Bueno, vamos a fingir. Tenés un amor, ama de casa, divina, diosa, actriz, vestuarista. ¿Qué más crees? Si hubiera tenido un poco de guita, hubiera estado bueno. ¿Viste? Ah, le saltó el machista. Bueno, pero ahora se usa también, bueno, puede, claro, o vos o ella también, es compartido, ¿por qué no? Sí, pues yo lo tengo. Claro, bueno, pero por ahí, Débora, sí, ¿qué es eso? Que comparta los millones. No, es que la idea es esa, también por
porque de ahí parte el lazo eterno que vos decís. Sí. Desde el amor hacemos lo que hacemos. ¿Qué te parece? Y lo hacemos con alegría y con amor y artesanal. Y lo hacemos, o sea, profesional, pero como el artesano que labra desde sus manos todo. La poca escenografía que hay, la armé yo, algún sombrero que hay, lo hice yo. Usted hizo todo el vestuario, escribimos. La música es de Mariano Frumento, todo el diseño sonoro es de Mariano Frumento, que es nuestra tercera pata fuerte ahí, que aparte es nuestro asistente. Te iba a preguntar, ya iba a ir, así se tenía música y todo eso. Mira qué bien. Sí, tenemos música original. Buenísimo. Trabajamos así, por eso. Y tenemos una cuarta pata que es Green Multimedia. Pero me lo hubiesen mandado. ¿Viste, Débora, vos que estás? Que te encantó, se la sacaron ellos. Sí, me lo hubiesen mandado a la música y la pasábamos ahora. Mira qué bueno. Mándenmela que yo la paso. En algún programa lo paso. Y le damos el mérito. Acá te la mando, porque sí. No sé cómo hacer las dos cosas, hablar y mandar. No, no, y también estamos todos, yo también. ¿Está en YouTube algo de esto o no? No, después te la paso por... Te paso el MP4, el MP3. Ah, listo, dale, le damos el crédito a los chicos, me ponen bien los nombres y yo los nombro y todo eso. Está bueno. Hay que quedar bien con todos, ¿viste? Porque son parte también del gran equipo, ¿no? Ellos son parte de la compañía teatral, o sea, somos esas cuatro patas. Débora, Mariano Frumento, Green Multimedia, que son Maxi y Gaby, y yo. Somos las cuatro patas, los que venimos trabajando en varios espectáculos juntos y los que pensamos seguir trabajando juntes durante mucho tiempo. Y le mando. Es memorioso, es terrible, ¿no? Pero tiene buen sentido el humor, ¿no, Débora? Sí, totalmente. Creo que el humor es algo fundamental y bueno, así nos conocimos, a través del humor y de hacer Me encanta, la gente está como loca de que eso, viste que se puede. Ya os dije, las redes sociales bien usadas se pueden encontrar, todas están como locas. Cuando dijiste que lo encontraste en el Facebook, ya están todas, viste, Dios, buscando. No busquen, no, bueno, dejen que fluya. Es justamente eso, no buscar. Claro. Che, pero dame la receta, porque la verdad que tú más... Mucha fama, muchas redes, pero yo hace 5 años, loca, que estoy solo. Después me vas a dar unas clases, porque la verdad que ni por Facebook me quieren a mí. Si supieran las cosas que me dicen, Dios mío, son irrepetibles. Es el bar de la esquina moderno, la red social. Sí. O el boliche de donde ibas a bailar. No. Como eso ha determinado. O sea, todavía hay chicos que van a bailar y se conocen el boliche. Sí. Pero uno ya no va a bailar. ¿De boliche todavía? Ya no se dice ni boliche. Claro. No, se sigue siendo igual. Déjate hinchar. Bueno, que los otros se modernicen, porque nosotros nuestras palabras nunca las vamos a dejar. Así que no jodan. Claro, es que lo mismo. Si nosotros nos adaptamos al todo, ellos tienen que adaptar a nosotros. Obvio. ¿Viste? Me parece que ese es el encanto, esa posibilidad, claro. Porque si además no nos hubiéramos adaptado, no podríamos estar usando las redes. Claro. ¿Qué vendrá en un futuro? Yo ya no sé qué pensar. Claro. ¿Qué vendrá en un futuro? Que ya está todo... ¿Qué sé yo? Ya no sé qué pensar, ¿viste? Se viene alguna red social nueva, hay un run, yo me entero todo antes, ¿viste? Pero no tiene nombre todavía, pero se viene algo fuerte. Más, no, y además te adelanto que Instagram se va a hacer igual a Facebook, se va a poder ver por la computadora, todo, así que eso en algún momento va a llegar también. Mira. A mí me encanta más Instagram que todo, yo soy fan de Instagram. Me gusta mucho. Y además, viste cómo comercian por Instagram, es impresionante. Sí, se van etiquetando y todo. ¿Viste? Pero está bueno. Muy bueno, entonces, decinos @lazoseternos, compañía teatrales. Exacto, muy Lazos bien. Eternos, compañía teatral en Instagram. Y Lazos Eternos, compañía teatral en Facebook. En y Facebook. También está Lazos Eternos, historia de 3, con el número 3, amores. Instagram. ¿Cuál sigo yo? Porque hoy me siguieron ustedes de una, no me acuerdo. Compañía teatral. Compañía teatral, bueno, a full. Bueno, después yo los voy a robar ahora en la próxima. Les compartí las publicaciones y bueno, de eso se trata, ¿no? Porque la gente dice, no, porque no sigo a nadie. No, tenés que seguir y arrobarme para que mi gente vea tu arroba y yo te arrobo para que tu gente vea. Es así. Exacto, esto, ¿viste? Es una reciprocidad. Ni vuelta. La
el puente y los lazos. Así es, y estos lazos eternos por mucho. Chicos, yo la verdad que les agradezco muchísimo, primero por el tiempo, por la onda que le ponen. Muchas gracias a vos, por invitarnos. No, ya cuando vuelva los voy a tener de nuevo, seguro, así que preparen la camarita, porque la gente me reta, vos que sos de cámara, chicos. Le digo, ahora quería descansar en verano, quería ser telefónico, porque uno no se tiene que peinar, viste, y todo. Claro, me peino nunca. Pero bueno, vamos a hacerlo con camarita y las esperamos a todos, a todo el mundo que quiera ir a Encastelar, Sarmiento 3048 en la sala Roberto Durán, sábado 7. Este sábado, 21 horas, Lazos Eternos, Historia de Tres Amores. Tal cual. Chicos, los despedimos con este aplauso. Y que sigan gracias. Los éxitos, yo les deseo todo lo mejor, toda la luz, todo que sigan adelante con sus convicciones, con sus creencias, con todo el amor que le están poniendo, porque eso se refleja muchísimo, se ven las fotos, se ven todo lo que ustedes hacen. Gracias. Muchas gracias, un beso enorme para vos y bueno, y para todo tu público. Muchas gracias y también mucha luz y mucho éxito para vos, que también te lo mereces. Ese es el... Ese es el desafío que tenemos, poder navegar juntos hacia un mundo más luminoso. ¿Qué te parece? Siempre me decís lo mismo, te merece mejor suerte. Y mi mamá te quiere muchísimo también, viste que ella era actriz antes, pero bueno, después dejó porque mi abuelo decía que de la carrera, no, que vas a ser actriz, que son todas viste esas épocas de antes, ay Dios, qué lástima, pero bueno. No hay que llorar, hay que seguir adelante, ¿no es cierto? Chicos, los despedimos con este aplauso virtual. Yo los quiero muchísimo. A ver, van a escuchar. De todo ese público que los quiere, que los ama. Éxitos, éxitos. Chao. Chao, chao, beso enorme. Chao, hasta luego. Qué fabuloso escuchar a gente que la tiene clarísima con el teatro. Te voy a poner al aire, Evangeline. Qué costumbre. Cuando estoy al aire y en vivo me llama, me suena el teatro. Bueno, dos grosos. No dejen de verlos. Vamos a ir mágicamente desarmando nuestro escenario virtual, como todas las noches les digo. Lazos Eternos, Historia de Tres Amores. Son tres parejas, tres monstruos que no tienen que dejar de verlo en la sala Roberto Durán, Sarmiento 3044 Castelar. Lo voy a estar compartiendo en todas las redes sociales, por supuesto, además está decir. Y le deseamos todo el éxito a los chicos que se lo merecen, porque son exitosos ya de pura cepa, ¿vieron? Ese amor y todo el amor que se tienen. Esta foto que me encanta, miren. Ya esta foto dice todo, refleja todo el amor y todo lo que se aman y todo lo que luchan para ser exitosos, ¿no? Así que les agradezco muchísimo. Nosotros nos estamos despidiendo. Hasta nuestro próximo programa, ya llegan, ay, estamos terminando la temporada, pero bueno, esto es así. Nosotros nos despedimos, hasta el próximo encuentro en Mundo Márquez. Sean felices, no discutan, la vida es corta y bueno, nada, eso. Por muchos más, nos vemos, hasta la próxima. Contenidos TV en YouTube, que ya subimos el programa. Besos a todos, chao.